Hola, 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 ¿qué tal? Buen domingo para todos. ¿Cómo va? Bienvenidos y bienvenidas al único programa de ecología de la televisión argentina. Ambiente y medio, ni más ni menos, programón. Programón como todos. Que sale los domingos a las 11 de la mañana por América TV y que en esta jornada en particular tiene muchas cosas. A ver, contame. Vos tenés algo que yo no conozco. Vamos a decirlo así, no conozco. Entonces tengo algunas dudas al respecto. Ok. Como por ejemplo, ¿qué es un árbol líquido? Bueno, no quiero spoilear tanto, que nos lo cuenten mejor. Está muy bien. Pero tiene que ver con avances científicos, tecnológicos, con la idea de apuntar a la mitigación en favor del cambio climático. Es decir, buscar la forma de encontrar sumideros de carbono, espacios que absorban carbono de la atmósfera y de esa manera poder eliminar estos gases contaminantes que son los que potencian el calentamiento global. La próxima vez que tenga una duda te la voy a preguntar y me lo vas a despejar de esta misma manera seguramente y vamos a decir que es el informe que vas a hacer. Exacto, vamos a estar charlando sobre este tema para empezar a entender qué se puede hacer en lugares donde plantar un árbol no es viable, porque obviamente cuando se puede plantar un árbol hay que plantar un árbol, pero hay lugares en donde no, por ejemplo, no sé, por ejemplo en un espacio industrial. ¿No? Sí. O en un lugar súper urbano, no sé, pienso en el microcentro porteño, que a veces faltan árboles sí. ahí y que igual queremos que se planten más árboles ahí. Pero bueno, aparecen estas alternativas para poder seguir captando carbono de la atmósfera y de esa manera poder apuntar a la lucha contra el cambio climático. El plan A obviamente siempre es plantar un árbol, pero es una estrategia complementaria, vamos a decirlo. Gracias a la tecnología que tanto nos puede ayudar en esta lucha. Yo tengo un informe muy interesante, muy lindo, porque viste que en los últimos años la oferta académica ambiental ha ido creciendo enormemente, ni hablar en comparación a lo que era hace 50 años, en donde cuentan los que estudiaban en ese entonces que solo había biología. Tal cual. Y hoy tenemos ingenierías, licenciaturas, posgrados y un montón de variantes para formarnos en esta temática en particular. Y me parece que está bueno contar qué hay y cómo ha crecido a lo largo del tiempo. Súper importante para quienes nos hemos formado, como bien decís, en estas carreras que les faltaba este contenido ambiental y que ahora nos estamos formando gracias a estas diplomaturas, estos posgrados, que son súper importantes. Dos cositas más. Una, que muchas carreras que no tienen directamente que ver con lo ambiental, tienen materias ambientales, uh-huh. lo cual se le agrega y se le otorga esa perspectiva ambiental a otras carreras. Y bueno, eso, básicamente no eran dos cosas, era una sola, pero bueno. Bien. Y también tenemos nuestro tema del día, el es posible, sí, no quería alargarlo directamente, pero es posible. ¿Qué tiene que ver con las abejas? Animal o insecto espectacular. Y que a veces no nos damos cuenta lo claves y esenciales que son, ¿no? Yo por ahí me di cuenta de esto, no es que me di cuenta, pero un poco lo vi muy gráficamente en la película Bee Movie. Peliculón. Un peliculón en peliculón. El que demuestra esto de qué pasa si las abejas dejan de trabajar. ¿Qué pasa si dejan de existir? Hay algo del mundo humano que deja de transitar como lo venía haciendo. Del mundo humano y de la flora, ¿no? Sobre todo, cómo impacta esto en la reproducción de distintas especies. Así que bueno, queremos saber si es posible que haya vida sin las abejas. ¿Es posible que sin abejas estemos condenados a la extinción? Venimos escuchando que las abejas son clave para mantener el planeta tal y como lo conocemos. Su desaparición cambiaría por completo la fisonomía del mundo. Hay una frase atribuida a Albert Einstein en la cual el famoso científico señalaba que la humanidad tendría, a lo sumo, 4 años más de existencia si ya no estuviera. Tal vez asegurar eso sea demasiado. Pero en ausencia de estos animales de apenas 1 centímetro de largo, el planeta perdería una enorme porción de su biodiversidad y los seres humanos peligraríamos. Pero, ¿por qué las abejas son tan importantes? Sin ellas, tendrías que olvidarte del jugo de naranja para el desayuno, del dulce de frutillas sobre las tostadas, de las almendras,
y otro sinfín de alimentos que forman parte de la mesa cotidiana. Las abejas polinizan el 85% de los cultivos y las frutas en todo el mundo, incluso las utilizadas para alimentar ganado. Si todavía no te convencimos, te cuento un dato curioso. Una abeja puede visitar 2.000 flores por día. En Argentina se han reconocido casi 1.200 de las 20.000 especies existentes. Las hay incluso sin aguijón, pero durante las últimas décadas su población ha descendido a nivel mundial. La expansión agrícola provocó una fuerte pérdida de hábitat, mientras que el uso de plaguicidas afectó a muchas de las plantas de las que dependen. Además, el aumento de las temperaturas debido al cambio climático ha matado o expulsado especies de abejas de sus áreas de distribución. Otra de las causas del declive es la introducción de familias exóticas para polinizar cultivos, lo que a menudo introduce también patógenos que provocan pandemias entre estas diminutas criaturas. Las abejas funcionan como un indicador de la salud del ambiente. Su situación es tan crítica que en países como Israel, algunos cultivadores han tenido que acudir a experimentos de polinización artificial. Las máquinas comienzan su proceso recolectando el polen, que luego disparan hacia la copa de los árboles, para asegurarse de que fertilice las flores. Si vivís en la ciudad, hay mucho que podés hacer. Plantá distintas flores en tus macetas o en el jardín, si florecen en distintos momentos del año mejor, no quites nativas y perdé el miedo que les tenías a las abejas. No quieren atacarte, porque si te clavan el aguijón, se mueren. Solo lo hacen si se sienten amenazadas. Construíles un hotel. Lo podés comprar o crear con madera, es una simple estructura con agujeros. Esto servirá de nido para las abejas solitarias, que son la gran mayoría. Si aumenta su diversidad en las zonas urbanas, cuando las poblaciones crecen, pueden empezar a migrar hacia zonas agrícolas. Sí, es posible. La mitigación es la gran estrategia internacional en la lucha contra el cambio climático que tiene por objetivo limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, un compromiso asumido en el Acuerdo de París del 2015. Para lograrlo, es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% antes del 2030 y lograr las cero emisiones netas para mediados de siglo. La mitigación, concretamente, consiste en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que potencian el calentamiento global, es decir, emitir cada vez menos, pero también encontrar alternativas para captar el dióxido de carbono que ya fue liberado a la atmósfera. Las acciones de mitigación son infinitas y van desde el abandono de los combustibles fósiles y la transición hacia energías más limpias, la mejora de la eficiencia energética y la modificación de ciertas prácticas agrícolas, hasta la mejora de los sumideros de carbono mediante la preservación y restauración de bosques, humedales y pastizales. Las ciudades se destacan por ser grandes emisoras de gases de efecto invernadero y es por ello que científicos de ITEC se preguntaron si existen algunas otras formas, con la ayuda de la tecnología y en este caso concreto de algas nativas, de captar mayores cantidades de carbono de la atmósfera, y así es como nacieron los árboles líquidos. ITEC es una empresa de tecnología que desarrolla tecnologías para la industria energética. Está conformada por el 51% accionario corresponde a YPF y el 49% al CONICET. Dentro de la misión ambiente tenemos una línea estratégica enfocada en el desarrollo de tecnologías para captura de dióxido de carbono a partir de sistemas naturales. Tenemos una línea vinculada a los sistemas terrestres y otra a los sistemas acuáticos, como por ejemplo es el proyecto IALGAE, donde el componente principal son las microalgas. El proyecto surgió en el 2009 con el grupo de investigación de Inbiotec, que es un grupo de investigación de CONICET que está en Mar del Plata. Ellos empezaron con la exploración de diferentes microalgas nativas de provincia de Buenos Aires y en 2019 nos acoplamos a ese grupo para formar este proyecto, en el cual nosotros aportamos todo lo que es la parte de ingeniería y desarrollo del dispositivo en sí,
además de colaborar con la optimización del entorno para que la microalga, que es la protagonista del dispositivo, se desarrolle en su esplendor. Las microalgas son organismos unicelulares que habitan en la Tierra desde hace 3.000 millones de años. Son organismos fotosintéticos que realizan la fotosíntesis oxigénica y desarrollaron la atmósfera tal cual como la conocemos hoy en día. En la actualidad, la mitad del oxígeno que respiramos lo aportan las microalgas. Además, la biotecnología algal presenta bastantes ventajas si lo miramos desde el punto de vista de la economía circular. Por ejemplo, en la economía del agua. Hay aproximadamente más de 60.000 especies diferentes de microalgas. Por eso podemos encontrar microalgas tanto en aguas salinas, en aguas salobres, en aguas dulces y también pueden vivir en aguas residuales. Además, tienen una función muy importante en lo que es el ciclo del dióxido de carbono. Estos organismos fijan de manera muy eficiente el dióxido de carbono y lo convierten en su biomasa. Son uno de los sistemas naturales que mayor tasa de fijación de dióxido de carbono tienen, ¿no? Tienen una tasa de fijación que va entre 10 y 50 veces más que los sistemas terrestres, que por ejemplo los árboles. Además, el cultivo de las microalgas no compite con los usos de la tierra. Lo podemos cultivar en áreas que no sean agrícolas, por lo tanto tampoco compite con la materia prima. Nuestros desarrollos están enfocados a plantearlos en entornos urbanos, densamente construidos, hormigones, por ejemplo una estación de servicio, una planta industrial, donde no es posible plantar árboles. ¿Sí? O sea, nosotros decimos que cuando se puede plantar un árbol, plantemos árboles, pero donde no se puede, estos sistemas pueden complementar, ¿sí?, en lo que es la captura del dióxido de carbono. El proceso que ocurre dentro del dispositivo es la fotosíntesis, es decir, se captura dióxido de carbono del aire y se genera oxígeno. Este dióxido de carbono se utiliza como fuente de carbono y energía para generar más organismos, o sea, más microalgas, que nosotros los biotecnólogos le llamamos biomasa. Esta biomasa tiene muy buenas propiedades estimulantes de crecimiento vegetal. Esto nos permite que el dispositivo tenga un círculo virtuoso en el cual se captura dióxido de carbono y se obtiene un producto que nos permite estimular el crecimiento de los árboles. Y este dispositivo tiene una capacidad total de captura de dióxido de media tonelada por año, es decir, la captación de 20 árboles jóvenes anuales. El producto que sale del dispositivo es un producto de alto valor biotecnológico que se puede usar tal cual sale del reactor. Si bien hemos hecho otras pruebas para otros tipos de uso que necesitan pasos posteriores, lo más sencillo y para lo que lo estamos usando actualmente es como biofertilizante en viveros de plantas nativas. La ciencia y la tecnología aparecen como grandes aliadas a la hora de encontrar complementos y alternativas de sumideros de carbono. Los árboles líquidos surgen como una buena opción para aquellos lugares donde no es posible plantar un árbol. Siempre que podamos, plantemos árboles, pero donde no, ahora sabemos que se puede plantar un árbol líquido. Quédate que todavía hay más Ambiente y Medio. Si uno compara entre lo que era hace 50, 40, 30 años atrás y lo que es hoy con respecto a la oferta académica ambiental, es decir, aquellas formaciones relacionadas a nuestra temática, biología, ecología, ambiente, bueno, se va a llevar una muy linda sorpresa. Sorpresa que funciona también como indicador. ¿De qué? De que lo ambiental, sin dejar de contar con las falencias y ausencias que aún persisten, ha crecido y se ha expandido de muchas formas y también en lo que hoy nos ofrecen para estudiar. El 15 de enero del año 1999, el diario La Nación publicaba esta nota en donde marcaba como tendencia un incremento del 87% en la inscripción a estudios relacionados a lo ambiental, con un aumento también de un 18% en los títulos universitarios relacionados a la temática.
Ese impactante 87% está fundamentado, entre otras cosas, en lo poco que había antes. Porque de ciencias biológicas, ciencias atmosféricas o meteorológicas y ciencias veterinarias, más algún caso en particular en alguna universidad determinada, de ahí no salía. Basta con ver los títulos universitarios de quienes nosotros llamamos referentes ambientales, desde Darwin hasta los contemporáneos. Son todos biólogos, meteorólogos o en el mejor de los casos físicos o médicos, pero que decidieron inclinarse hacia lo ambiental. Ojo, aclaro por las dudas, aguanten los biólogos, los meteorólogos y los veterinarios, que son carreras madres que marcaron un camino, pero estamos festejando la diversidad. Cuando yo era joven, cualquier persona interesada por la naturaleza argentina no tenía muchas opciones. O estudiaba biología, o ciencias naturales, o un profesorado de ciencias naturales. Ahí se terminaba la oferta. Por supuesto, estaba la carrera de guardaparques en la Isla Victoria, dependiendo de la administración de Parques Nacionales, pero con un cupo muy reducido para 30 o 40 vacantes nada más. O sea que era muy reducida la oferta educativa. Cuando miramos hoy la enorme diversidad de carreras, hay orientaciones donde uno se recibe con una especialidad prácticamente. Hay carreras de guardaparques que ya no son tecnicaturas, sino que son licenciaturas y se dictan en universidades. Esto dice algo también. Por eso la biología de la conservación, que es una de las disciplinas o materias que enseño, busca construir, primero detectar cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones. Y para construir esas soluciones y prevenirlas, prevenir los problemas, necesita de equipos multidisciplinarios. Y hoy afortunadamente tenemos especializaciones ambientales en otras carreras, en economía, en derecho, en arquitectura y urbanismo. Eso nos dice algo, para la dirigencia política sobre todo, que el tema ambiental tiene que estar a un nivel, a una jerarquía, acorde con todo esto. Cursos de todos los tipos y colores, pero fundamentalmente carreras, tecnicaturas, licenciaturas y posgrados. Ciencias varias, exactas y sociales, como las ya mencionadas carreras madre, pero también la estrella de este informe, que es Ciencias Ambientales. Biología marina y gestión de espacios verdes, ingenierías y de gestión, ingeniería ambiental y licenciatura en gestión ambiental. Institutos, facultades y universidades enteras, como la Universidad Libre del Ambiente en mi querida provincia natal cordobesa. Y no me quiero olvidar de dos cositas. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la formación universitaria en guardaparques. Tanto hay que me va a pasar como cuando querés agradecer y empezás a nombrar personas, de alguien te olvidás. Bueno, la cuestión es que están ahí, solo hay que indagar. Cuando estaba terminando la secundaria en Buenos Aires, Argentina, tenía diferentes opciones a la hora de estudiar una carrera vinculada a ciencias ambientales. Decidí estudiar Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de 3 de Febrero porque es una carrera que está orientada a trabajar en entornos industriales, asistiendo en diferentes procesos en los que se produce un subproducto o un residuo que debe ser tratado para no contaminar los diferentes medios, como pueden ser el aire, el agua o los suelos. Justamente la carrera permite remediar y tratar zonas impactadas con diferentes pasivos ambientales, con diferentes contaminaciones, y al mismo tiempo toda la gestión ambiental, es decir, la legislación, los procedimientos y las demás normativas que permite que una actividad industrial se lleve a cabo con el menor impacto ambiental posible, de acuerdo a estándares ambientales locales, nacionales e internacionales. Actualmente estoy estudiando un máster en energía solar en la Universidad de Almería. El máster depende de la plataforma solar de Almería y estoy muy contento y agradecido porque gracias a la educación de calidad que recibí en el sistema público educativo de Argentina, hoy estoy pudiendo cursar este máster satisfactoriamente. ¿Qué es la Universidad Libre del Ambiente? Es una universidad única en el país y hay dos en el mundo nomás. Así que tenemos el placer de tener una universidad libre del ambiente en la ciudad de Córdoba y es del Estado. Y por lo tanto casi todas sus actividades son gratuitas.
diplomaturas, pueden ser presenciales o virtuales. A través de nuestro campus virtual podemos ingresar a ellas, podemos ver la oferta académica que tenemos. Tenemos también un canal de YouTube para que conozcan las actividades que hacemos y que pueden escucharlas en forma gratuita. Y pueden acceder a ella no solamente los cordobeses, sino todos los argentinos que quieran acceder a través de nuestro campus virtual, como les dije recién. Por todo ello, aprovechemos que todavía el Estado está presente en nuestra universidad y defendiendo día a día el contexto del ambiente. Bienvenidos a la Universidad Libre del Ambiente, los esperamos siempre. Se habrán cansado del otro lado escucharnos decir, igual es cierto, que lo ambiental es transversal a todo. Sin ir más lejos, nuestra querida conductora de Ambiente y Medio es economista, pero ha virado su profesión hacia lo verde, Blonda Verde. Incluir entonces, en este apartado, a todas aquellas carreras que no son específicamente de nuestra temática, pero que con alguna perspectiva, mirada, materia o contenido, sí se inclinan y hacen que efectivamente lo ambiental sea transversal a todo. El 23 de abril de este año, a pesar de que los medios hegemónicos quieran bajar el número, más de 1 millón de personas se movilizaron en la Marcha Federal Universitaria por la educación universitaria, pública y gratuita. Primero, sin el volumen de educación universitaria, pública y gratuita con el que cuenta nuestro país, no estaríamos hablando de la semejante oferta académica que acabamos de mencionar. Y no hablo solamente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que la queremos mucho, sino también todas, de norte a sur, en todo el país. Y cuantas más haya, mejor. No tener por tener, sino porque se le da a habitantes de una determinada región la posibilidad de acceder a una educación gratuita y de calidad que, de ser privada, no podrían. Y segundo, ese futuro ambiental con el que soñamos depende pura y exclusivamente de esos profesionales. También de los que eligen formarse de manera privada, que está perfecto, pero solo con ellos no alcanza. Ambiente y Medio, siempre a favor de la educación pública, gratuita y de calidad. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. ¿Pero cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. ¿Te puedo poner en un aprieto? Siempre lo haces, amigo, pero sí podés. ¿Qué diferencia las aves del resto de los animales, además de volar? Ay, ¿las plumas? Las plumas, el pico. Sí. ¿Qué más? Que llegan a lugares que otros no llegan. ¿Los colores? Los colores es una cosa muy destacada, ¿no? Tienen colores extravagantes, sí, y extraños. Y hermosos. Y hermosos, a diferencia, por ejemplo, de los mamíferos terrestres, que son colores más comunes. Sí, más terrosos. Exactamente. Bueno, te invito a que escuchemos el consultorio de dudas existenciales de la jornada, en donde hablamos sobre el color de la fauna silvestre, por qué se da esa pigmentación y por qué aves, peces, anfibios, insectos tienen colores más extravagantes. Exactamente, que los mamíferos. Me encanta. Y hablando de aves, tenemos, sí, también una visita que estamos a punto de ir a conocer, ¿no? Sí, estamos a punto de sumergirnos. Porque ¿dónde estamos? Estamos en el ecoparque. Estamos en el ecoparque. Como todos los domingos. Sí, y agradecemos, como siempre, nos encanta estar acá, que además tiene actividades, proyectos, que en este caso... Bueno, vamos a ir a un simulador, ¿no? Sí.
que a mí personalmente los simuladores me encantan. Tienen esta capacidad de hacer como que te movés, como que volás, como que corres, como sin moverte del lugar. Hacerte sentir cosas como si estuvieras en un lugar, pero en realidad estás acá. Exacto, siempre me gustaron. Así que tenemos la oportunidad de ir a conocer un simulador del Cóndor, ¿no? Del Cóndor, exactamente. La verdad, muy entusiasmado. Sí. No vamos a adelantar nada. No, porque tenemos muchas ganas de ir a ver sí. De qué trata con ustedes. No sin antes tener una entrevista con Fernando Pieroni, que es presidente de la Fundación Planeta Vivo, es un activista en los derechos animales, ya estuvo en este programa en temporadas anteriores, y obviamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la ética animal, el rescate de animales y demás. Escuchémoslo. Desde hace un tiempo ya que si uno quiere hablar de ética, derechos o traslados de animales, al menos tiene que pasar por el nombre de Fernando Pieroni. Fer, qué gusto volver a verte. Gracias, Mauri. Un placer estar acá. En el programa siempre nos gustan siempre los orígenes, porque entendemos que explican gran parte de lo que somos actualmente. ¿Fue el viaje a Asia un disparador importante para el camino que empezaste a transitar? Sin duda, sí. Fue el volver de Asia y ver un montón de cuestiones culturales que sucedían ahí, como por ejemplo alimentarse de perros, que son animales que nosotros domesticamos o los tratamos como parte de nuestra familia, me hizo reflexionar sobre varias cuestiones. Hacenos una breve reseña de lo que fue el motivo de ese viaje. Lo veo ahora, después que ya pasó, algo espiritual, de hacer un cambio rotundo en mi vida. En el camino de estar recorriendo en Asia me llevó a un santuario de elefantes en donde se dedicaban a rescatar elefantes, que el elefante, te lo resumo, es como el caballo acá en nuestro país, un animal de trabajo. Y bueno, esta gente rescataba elefantes y cuando vi el laburo que hacían dije, qué increíble, qué hermoso. En una nota vimos que titulaban a tu casa como el arca de Noé. Sí, ¿con sí. qué animales convivís hoy en día? Hoy convivo con todo tipo de animales que no tengo la posibilidad de darles un destino mejor. Mi casa, por ejemplo, nosotros hacemos rescate de todo tipo de animales, no hacemos diferencia de especies. Podemos rescatar de un gato, un perro, un chancho, un caballo, una vaca, mono, puma, lo que vaya surgiendo. ¿Pero tenés un puma en tu casa? No, no. Claramente no, porque justamente todo lo que no fomentamos, pero bueno, lo que hacemos en casa muchas veces, ahora con el tiempo fuimos armando un lugar tipo de centro de rescate, hacemos la rehabilitación de lo que es fauna silvestre y siempre los reubicamos en mejores lugares. Y en casa vive todo lo que no se puede darle o brindarle un mejor lugar, como por ejemplo chancho, bueno, algún caballito, una vaca, gallina, gallo, pato, ese tipo de animalitos de granja. Hablábamos de pumas, venimos de una noticia que nos produjo mucha sensibilidad, cada tanto el ambientalismo nos da esa posibilidad de ponernos contentos, con las jaulas vacías de los famosos pumas de Colombia. Contame un poquito todo ese proceso. Eso fue una locura, porque fue una lucha y un trabajo de 3 años por nuestra parte y 12 años de otra institución, la otra fundación que estuvo luchando por el cierre del zoológico. Se fue trasladando animales y esos pumas quedaron olvidados durante muchísimos años en el medio de una plaza de la ciudad, de lo que antiguamente era el ex zoológico. Solo los pumas. Se quedaron solo los pumas, al lado de una cancha de fútbol donde la gente iba el domingo a ver un partido de fútbol y estaban los pumas ahí. Y lo loco de todo esto es que se había normalizado en que en la plaza de la ciudad estaban estos 3 pumas olvidados. Cuando conozco el caso, la verdad que viajé hasta el lugar y nada, me movió muchísimo. Dije, qué locura todo esto, lo que hemos normalizado, lo que a veces normalizamos, ¿no? Como algo normal ver 3 pumas encerrados en la plaza de una ciudad. Acostumbrarse a cosas insólitas. Insólitas, sí, una cosa de no creer. Y bueno, después de muchísimos años de lucha, pues logramos trasladar a 2 de ellas, porque una falleció lamentablemente. Y nada, fue increíble, pues no solamente por haber sentido que logramos después de tantos años de lucha el haberlo logrado, sino que también que esas 2 pumitas marcaron el cierre definitivo y me atrevería a decir, creo que es el único zoológico o ex zoológico del país que realmente terminó de vaciar por completo el lugar. ¿Verdad? El único. El único, sí. Fue el primero en Argentina. Si tuvieras que decir cuál es la principal causa de la problemática animal en la Argentina, ¿hay una o son varias? Son varias, pero creo que la base es la falta de buena educación. En respeto sobre lo que es nuestra fauna silvestre, en respeto sobre lo que es cuidado y tenencia responsable hablando de animales domésticos. Creo que la educación es la base de todo. Y después, bueno, leyes duras para quienes no hacen este tipo de cuestiones, ¿no? El tráfico de fauna, maltrato hacia los animales. Creo que son varias cuestiones que hay que cambiar. Pero también soy positivo y lo negativo en el tema y entiendo que estamos en camino a un verdadero cambio. Pero entendés que hay principalmente un problema de ética. Sí, sin duda. Sí, en cómo nos relacionamos con ellos, ¿no?
porque hace poquito hicimos un informe para el programa sobre cotos de caza que generó mucha repercusión y mucha sensibilidad. Y es un poco contradictorio en algún punto porque genera mucha sensibilidad por parte de personas genuinas, no tengo dudas, pero a la vez es una actividad que sigue ocurriendo, sí, que sigue generando millones de pesos o dólares para determinadas personas. Sí, es algo que también es una cosa que no creo, yo no puedo entender, ¿no? Pues no solamente que hayan y existan cotos de caza de animales autóctonos nuestros, como creo que, no sé si siguen existiendo ahora, pero hace unos años existían, que eran los cotos de caza de pumas, algo no creer, sino que también de animales exóticos. Y muchas veces escuchamos la campana que dice que el animal es exótico, que es verdad, ¿no? Liberado en un ambiente que no es, por ahí hace un daño al ecosistema porque no es propio de ese lugar. Y se hacen, bueno, se utiliza el como principal medio para combatir eso, la cacería, pero del otro lado están criando en cotos de caza. Entonces como que es medio contradictorio todo y entendemos y yo mantengo que es por dinero, no es por otra cosa, ¿no? ¿Y qué opinión te merece la caza como deporte? No, repudiable. Creo que lo sé. No, repudiable completamente. No puedo entender que se llamen deporte a salir a asesinar a un pobre animal indefenso, ¿no? Es de no creer. ¿Y por qué pensás que persiste el mascotismo ilegal? Porque no hay controles y la falta de educación, ¿no? Yo lo vivo a diario con el tema de los monos, por ejemplo. Es muy común estar rescatando monos todo el tiempo de jaulas que vienen, son provenientes del mascotismo, de gente que compra ese tipo de animales creyendo que los pueden tener de manera, o sea, agradable en una casa, porque tal vez ven un video en las redes sociales. Yo siempre digo, el videito lindo y tierno, entre comillas, del monito vestido con un pantaloncito dura un minuto. Cuando se apaga esa camarita y termina el video, ese mono va a una jaula. Pues son animales que necesitan otro tipo tienen otro tipo de necesidades diferentes a las que nosotros podemos dar a un animal doméstico. Entonces, bueno, creo que es la falta de educación en creer que puedes tener ese tipo de animales, la falta de controles, sin dudas, y lo único que hacemos es terminar por complicarles o arruinar la vida a esos animales, pues son animales que los terminás condenando a vivir en una jaula toda su vida. Pero nosotros nos conocimos en Tecobemimba. Exacto. ¿Qué me puedes decir de esos espacios? ¿Qué le pueden otorgar a esta problemática? Dignidad. Yo lo aclaro siempre porque cuando hacemos traslados de los animales de exológicos, mucha gente dice que bueno, al fin libre. No están libres, eso hay que aclararlo. Animales que han nacido detrás de una jaula, lamentablemente. Una semi-libertad. Es una semi-libertad controlada por el humano, pero yo me gusta decirle más dignidad, ¿no? Okay. No es lo mismo una jaula de 2x2 a que vos liberes, en este caso, los pumitas en un recinto de 3 hectáreas. Entonces es una manera de darle dignidad, ¿no? Recintos naturales, que sería algo similar a lo que tendrían en la naturaleza, pero bueno, controlado por el humano. Y creo que Tecobemimba hoy está dando esa posibilidad a un montón de animales que esperan ser trasladados. Es un lugar enorme, vos lo conocés, y puede ser la gran solución para darle la vida digna y semi-libertad a un montón de animales que aún esperan salir de la jaula. Fer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Volver a verte. Quisiera cerrar con una de esas historias conmovedoras que salieron bien, lindas, y que funcione como ejemplo para replicar al futuro. Bueno, se han hecho varios traslados que han sido muy exitosos. Creo que fueron puntapié como para que, yo siempre digo, el Estado creo que a veces tiene miedo de diferentes traslados, que confiemos y trabajemos en conjunto con otras instituciones para darle vida digna a los animales. Nosotros hace poco hicimos un traslado en diciembre, fue de una osa que estaba olvidada dentro de un zoológico en el medio de La Rioja, que estuvo 8 años en un circo y después 13 años dentro de una jaula en el ex zoológico cerrado, y bajo todo pronóstico daba negativo, como que no iba a ser posible el traslado. Y hoy la osa vive en un santuario. Y se pudo, y se puede. O sea, yo entiendo que hay determinados animales que sí sé que no se pueden trasladar por la larga edad que tienen, pero hay otros que sí. Y creo que, bueno, empezar a confiar entre los organismos privados, entre el gobierno, municipal, provincial, nacional, y todos laburemos en conjunto para empezar a darle el cierre definitivo a los zoológicos. O sea, ¿no? Que están cerrados y muchísimos animales dentro, y creo que les debemos eso, ¿no? Es de alguna manera como de reparar y aprender el error que hemos cometido en el pasado. Yo me quedo con eso. Muchas gracias. ¿Está bien? Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con más Ambientinario. El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, que nos contiene y nos soporta domingo a domingo en la pantalla grande de la televisión argentina, tiene muchos programas de conservación de especies. Que siempre mostramos. Que siempre mostramos, muy interesantes cada uno de ellos. Y tiene también experiencias inmersivas. Así es. Así que estamos por entrar a ver una experiencia nueva que acaban de inaugurar hace poquito. En el marco de lo que se conoce como Mundo GEA.
ya habíamos mostrado temporadas anteriores, Mundo Gea Marino y Mundo Gea Terrestre. Que a mí me quedan por conocer. Eso iba a decir, a vos te quedan pendientes. Así es. Me gustaría acompañarte, a pesar de que yo las conozco. Claro que sí, siempre está bueno volver a vivir estas experiencias, porque justamente te invitan a vivir la naturaleza desde otro lugar, a conocer la biodiversidad de nuestro país, y en este caso vamos a tener la oportunidad de volar como un cóndor. Exactamente, un simulador de un vuelo de un cóndor de norte a sur, en todo el país, en toda la República Argentina, los distintos puntos, el tren de las nubes, el glaciar Perito Moreno. Conociendo los distintos paisajes hermosos que tiene nuestro país. Así que, ¿vamos a conocerlo? Así nomás. Mundo Gea surge como una iniciativa para acercar la conservación de la biodiversidad a la gente desde un lugar muy icónico como es el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. Y para hacerlo elegimos tres grandes elementos, el agua, la tierra y el aire. Y dentro del elemento aire pensamos cuál era el mayor referente de la biodiversidad del aire en nuestro país y que también vincula no solo a la Argentina, sino a todo el continente americano. Y ahí el nexo coordinante, incluso para las cosmovisiones de las culturas indígenas originarias de toda América, es el cóndor. Pero además, el cóndor, de ser un ave referente, por supuesto, de nuestro país, es un ave muy presente dentro del ecoparque porque está dentro de lo que son los programas de conservación. Hace 30 años que se viene trabajando con este animal y se han logrado realmente un éxito en la recuperación poblacional. Por eso elegimos sumar a Bioandina como parte fundamental de esta experiencia y generar un simulador que nos permita vivenciar la Argentina desde la mirada del cóndor. Para hacer este documental, este vuelo que hacemos por toda la Argentina, tuvimos que recorrer cerca de 6.000 kilómetros. Ahí hicimos los puntos más importantes, los más icónicos, que van desde Cataratas de Iguazú, Glaciar Perito Moreno, el Faro del Fin del Mundo, algunas serranías del noroeste argentino, el Bañado de la Estrella como uno de los grandes humedales. Y lo que buscábamos era, por un lado, mostrar las maravillosidades de nuestro país, pero por el otro también mostrar la variedad de colores, la intensidad de los ecosistemas, también personas referentes en cada uno de esos espacios. Si van a encontrar un canoero en el humedal, una persona que hace montañismo, una persona tocando el erque, un instrumento típico del noroeste argentino. Bueno, la idea era no solo mostrar lo maravilloso de nuestro país, sino también un poco de cultura y también los colores que complementan a nuestro hermoso país. Y nos convertimos en cóndor. Así nomás, 3 metros de envergadura alar tiene el cóndor, 2 de nosotros, 1 de ellos. Y la verdad que es una herramienta y una experiencia hermosa de concientización, porque entendemos que los niños, yo me siento un niño en este preciso momento, se van cautivados y en esa cautivación se llevan siempre un aprendizaje a casa. Tal cual, es una hermosa experiencia para toda la familia, para venir a pasar el fin de semana, durante la semana también se puede visitar y quedarse con ganas de conocer un poco más del país, conocer más sobre los grandes, grandes animales que tenemos aquí. Nuestra rica biodiversidad. ¿Un poquito de miedo? La verdad que a mí no, a mí estas cosas me divierten, sí, las disfruto también. Un montón. Te tiran agüita, viento, te moves con la butaca. Te hacen sentir que estás volando realmente, así que los invitamos a conocer esta experiencia. Los invitamos a volar. Bueno, estamos en Mundo Gea, puntualmente en el edificio que representa Gea Aérea. Pueden visitarnos de martes a domingos de 11 a 18 horas acá en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires con los accesos que tenemos, que es por Libertador a Gea Aérea y por Plaza Italia o Las Heras 4159 a Gea Marina y Gea Terrestre. Creo que es súper importante lo que hoy estamos mostrando en este espacio y en otros edificios con cada uno de los elementos, porque principalmente es entender que hay una nueva forma de comunicar biodiversidad, de trabajar educación ambiental, que es ese cambio de paradigma, donde no está más el cautiverio de animales al servicio de conocer o de disfrutar, sino la tecnología, la educación, el llevarnos a una experiencia inmersiva diferente y de esa manera también sensibilizarnos y conocer qué es nuestro país a nivel biodiversidad y qué podemos hacer para seguir conservando y mejorando nuestra naturaleza. Un usuario de X, aunque todavía llamada Twitter, se dio cuenta, tuvo una revelación metafísica de que en la naturaleza hay mamíferos de pelaje blanco, negro, gris, naranja, amarillo, marrón, pero no así azul, verde, rojo, rosa.
pero de esos colores sí hay aves, anfibios, reptiles, insectos. La bienvenida al consultorio de dudas existenciales primero y segundo, además de Francia, ¿cómo se da la pigmentación en la fauna silvestre? Vamos a arrancar con un concepto que de manera general explica todo. Jacob Johann von Wechsel fue un biólogo y filósofo alemán, mayormente conocido por el uso del concepto de Umwelt. ¿Qué es el Umwelt? El ambiente, que es un medio, es una realidad subjetiva en la que cada ser vivo interactúa. La extensión, es decir, el horizonte de ese espacio, está determinado por la organización de cada ser vivo, estableciendo de ese modo el punto central de ese horizonte. La conclusión, todo lo que vemos existe en relación con su entorno. Ejemplo concreto, los venados no tienen la capacidad visual para percibir la tonalidad naranja. Por eso los tigres naranjas se fueron reproduciendo hasta alcanzar esa tonalidad. Bien, podríamos embarcarnos en una muy profunda y empezar a hablar de que los colores son una construcción social, además de subjetiva, teniendo en cuenta quién lo ve, la incidencia de la luz, cómo se da la pigmentación en los animales, qué es el color y si hay vida extraterrestre. Pero vamos a centrarnos en por qué no hay colores extravagantes en los mamíferos, como sí en otros grupos animales, aunque obviamente colateralmente contestaremos todo lo anterior, incluso lo de la vida extraterrestre. Primero lo primero, existen los colores físicos y los colores químicos. Los químicos son pigmentarios producidos por las células, mientras que los físicos se dan porque existen estructuras que refractan la luz de un determinado color. Los químicos son mucho más difíciles de producir genéticamente hablando y por eso son mucho más raros en la naturaleza. Nuestros pelos, por ejemplo, en estructura, son mucho más simples que la pluma de un ave. Todo lo que vemos existe en relación con su entorno. Los colores peculiares en aves, anfibios, reptiles, insectos y demás grupos de animales cumplen diversas funciones, como por ejemplo, ocultarse, defenderse, comunicarse con ejemplares de la misma especie, reproducirse, regular su temperatura, entre otras. Los mamíferos, en cambio, primero, ven pocos espectros de la luz, ya que históricamente se enfocaron más en ver más en poca luz para notar la profundidad, con lo cual tener pelos locos y coloridos no sería muy productivo. En principio porque atraería depredadores, pero además porque tu posible pareja podría no verte, ya que ven pocos espectros de la luz. Pero además, la gran mayoría de los animales o no tienen o tienen muy pocos pelos, por lo que debería ser de colores es su piel al descubierto, con lo cual es mucho más complejo biológicamente. En conclusión, no les sirve para nada, porque las técnicas, por ejemplo, de reproducción que tienen los mamíferos, tienen características olfativas, sonoras, demostrativas, nada que ver con los colores. Como siempre en biología, hay excepciones. El mandril, por ejemplo, que sí necesitó de su cola roja y su hocico celeste y fucsia para mantener al grupo unido en la densa vegetación de la selva. O los humanos, que somos una rareza porque somos pelados, diurnos, extremadamente sociales, pero no tenemos colores extravagantes en las alas, pero ahora sí en las zapatillas. Las excepciones que confirman la regla, que solo es regla porque es general y no particular. Si hablamos de crisis climática, hay un objetivo mundial que no deja de repetirse. Evitar que la temperatura de la Tierra sobrepase un aumento de 1,5 grados centígrados. Pero, ¿qué significa esta cifra y por qué es tan importante? El 1,5 grado centígrado es un indicador. Si la temperatura de la Tierra cruza su umbral, se producirán alteraciones climáticas que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos. Este número surgió de la comparación entre el ritmo de aumento de temperatura antes de 1900, era preindustrial, y el ritmo de aumento posterior a esta fecha, con el uso intensivo de carbón.
Aunque el impacto del cambio climático ya está entre nosotros, superado el grado y medio centígrado, los fenómenos extremos podrían ser imprevisibles, impidiendo posibilidades de adaptación. La solución: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta cifra se hizo pública durante el Acuerdo de París. 2016 es el año en que se registró la temperatura global más alta a nivel histórico. The Shit-Trop-Ocene, es decir, la traducción a nuestro idioma español, La Era del Basura-Seno, es un documental de la marca Patagonia. Arranca con esta analogía interesante de que estamos en una era geológica atravesada y rodeada por la basura y la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y es un documental que habla de consumo y no deja de ser producido por una marca que basa su vida en que otros la consuman. Yo la vi en YouTube, pero tengo una compañera llamada Agus que la vio, está ingresando ella en este momento a la pantalla y la vio a vivo. Vos me invitaste a esa proyección y yo no pude porque me agarró un dolor de cabeza importante y tuve que desistir de mis actividades. Puede suceder, no pasa nada. Puede suceder. Lo retomé en YouTube, pero contanos de qué se trató ese día. Bueno, a mí me gustó un poco esta cuestión del documental entretenido con el típico humor sarcástico británico, pero a la vez muy informativo sobre los problemas que tiene la industria textil en particular, a través de la experiencia propia de una marca cuyo horizonte siempre fue la durabilidad de sus productos. Entonces, esto de tener una prenda que dure para siempre, que se puede reparar y que no influya y que no termine en esta dinámica de la cultura del descarte típica que tenemos todos con las prendas, con la ropa. Así que me pareció realmente súper interesante porque tira data sobre la industria indumentaria. Y algo que dijiste antes es que es muy fácil de ver. Por este humor británico, por las imágenes que tiene, es muy dinámico, dura 45 minutos, si mal no recuerdo. Y la verdad que es entretenido de ver también, además. Sí, súper recomendable, de verdad, para empezar a adentrarse en esta temática y para que otras grandes marcas también se inspiren e intenten también, no te digo copiar el modelo de negocio, pero un poco sí, ¿no? Esta cuestión de darle a la gente un producto que puede tener la garantía de que lo va a tener de por vida, de que lo vamos a poder heredar si lo tienen nuestros padres, de que lo vamos a poder usar en distintas oportunidades. Estaría bueno, frente a estos productos de larga vida, que puedan tener un acceso para todas las clases sociales, ¿no? Pero bueno, eso lo discutimos en otro momento. Mientras tanto, La Era del Basuraceno en YouTube, documental de Patagonia, y ya que están en YouTube, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal Fundación Ambiente y Medio, donde está la campanita? Tocan suscribir y así se pueden enterar de todas las novedades que subimos semana a semana. Y también aprovechamos, que esto no lo dijimos hoy, que pueden acercar el celular al QR también para acceder a nuestras redes sociales. Debo admitir que me olvido del QR, pero siempre está ahí para ahí trasladarse presente a la información de Ambiente y Medio, porque somos Fundación Ambiente y Medio, hacemos periodismo y contenido ambiental. Nos vemos el domingo que viene. Hasta la semana que viene. Chau.